Hablando Claro. Comienza con la voz de Cristian Biancioto. Insistir, persistir, resistir. Estas conjugaciones suelen ser utilizadas para motivar a las personas a perseguir sus sueños, pero esta vez creo que sirven para el caso que nos tiene a maltraer a los obetenses. Las calles destruidas por la ESAT que cada día están en peores condiciones y la supuesta solución de reparaciones es peor que la propia enfermedad. Es un tema que venimos abordando desde al menos 3 semanas y en consecuencia parece ser muy remanido, pero ¿de qué sirve tocar el tema una sola vez y quedarnos con las respuestas mentirosas de las autoridades de la aguatera estatal? El periodismo debe ser incisivo y debe cambiar realidades, por eso insistimos, persistimos en abordar esta vergonzosa situación y resistimos a las mentiras y a la falta de respeto por parte de Luis Fernando Bernal, presidente de la ESAP, que se burla de los obetenses. Hoy, los concejales volverán a reunirse con los representantes de la ESAP. ¿Para qué? ¿Para que les vuelva a mentir o para que les presenten obras de bacheo mal hechas como supuesta solución? Basta de reuniones. Vayamos a las acciones y si en verdad es la intención de presentar una demanda judicial contra la ESAP, hay que hacerlo porque la ciudadanía debe ser representada con acciones y no con reuniones en las que todos quieren tolerarse de todo. Que esta reunión no sea para que la ESAP tolere la deuda que tiene la municipalidad, ni para que la municipalidad tolere la destrucción de nuestras calles por parte de la propia ESAP. Vamos a insistir, vamos a persistir y vamos a resistir como ciudadanía porque al final quienes terminamos pagando todo esto somos los contribuyentes. Recuerden que Coronel Oviedo ahora tiene una deuda de 7.000 millones de guaraníes en créditos que fueron sacados para la reparación de las calles y ya sabes que somos nosotros, los contribuyentes, que debemos pagar las cuotas del millonario crédito. Bienvenidos a Hablando Claro.